Gabriel Osorio, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias. Nos vimos hace un año casi en Nancy, presentabas lo que estás presentando ahora, que estás finalista con En las estrellas. ¿Cómo has visto la evolución de tu cortometraje después de un año? Bueno, sobre todo como ver la reacción de la gente tanto en Chile como en otras partes de Latinoamérica y darnos cuenta que la gente se identifica con la historia, que reconoce como de la inspiración, que está inspirada en los pueblos originarios de la Patagonia. Y siento que eso de alguna manera hace sentir como que uno como latinoamericano también es parte de este universo más grande. Ha sido súper satisfactorio para nosotros como realizadores, como poder acercarnos al público que ve nuestro trabajo y poder sentir que estamos como siendo representantes, como embajadores de Latinoamérica en esta galaxia gigante que es Star Wars. Ha sido súper, súper satisfactorio. Uno como fan desde chico, ha sido una experiencia muy, muy... que yo no imaginaba que iba a tener, así que estamos muy contentos. Trabajando para Lucasfilm. Sí, wow. Claro. No, no es cualquier cosa. Y fuimos a editar el sonido al rancho de George Lucas, entonces estuvimos en Skywalker Sound, fue toda una experiencia así bien especial. ¿Estaba sí. George Lucas? ¿Quizás no conocimos a George, pero sí conocimos, estuvimos trabajando en conjunto con los productores, con James, con George, como productores muy, muy talentosos que nos ayudaron muchísimo poder estar allá. Eso, ya esa experiencia fue muy enriquecedora también a nivel profesional. Y ahora estás en Tenerife, en los premios Quirino, compitiendo con otros compañeros iberoamericanos. Lo que has comentado antes, ¿tú te sientes iberoamericano? ¿Crees que es importante esa unión de pueblos iberoamericanos o latinoamericanos? O sea, sin duda, porque en el fondo yo creo que nuestra cultura, nuestra identidad, una gran parte proviene desde España, ¿cierto? Desde la época de la colonización hay una parte que queda ahí y finalmente es parte de nuestra identidad. Entonces, no, para mí, por ejemplo, ahora estar en competencia en Los Quirino con Rodrigo, que hizo este capítulo Sith de la misma serie de Visions, es como una alegría. O sea, yo, si gana Rodrigo, ganamos nosotros, yo voy a estar feliz igual, como que me da una tremenda alegría ver que en el fondo podemos como desde Iberoamérica, ¿cierto?, estar representando algo más que no es solamente la cultura gringa, sino que también hay un mundo más grande. ¿Qué podría enseñar, en tu opinión, tu cine de animación o el cine de animación de Iberoamérica, qué podría enseñar a Europa? ¿Hay algo diferente que podría enseñar o que podríais enseñar? Sí, o sea, sin duda que la experiencia, yo creo que ya el hecho de haber vivido, de haber crecido en Latinoamérica es diferente que las de Europa y sin duda es algo que es complementario y que podemos como hay historias que son propias de allá, que tienen que ver también con esto mismo, con la distancia, con no estar como al centro del universo, como que es parte también de lo que queríamos mostrar en el corto de Star Wars, como un planeta que está en el borde de la galaxia. Yo creo que esa experiencia que es muy propia latinoamericana, es algo que para nosotros es como algo que queremos compartir con el mundo. Y veremos mañana es el día de la final. Si ganas, enhorabuena. Si no, no pasa nada, porque ya llevas un año ganando premios. ¿Qué te queda con este episodio? ¿Qué te queda? ¿Algún otro festival? ¿O ya digamos que son las últimas, los últimos coletazos? Sí, mira, siendo bien sincero, todavía nos queda otro festival que es muy cerca de acá, en Lanzarote. ¿Sí? Donde también estamos con el corto en competencia, así que también estamos muy, muy contentos. Y nada, después para adelante ya sería el Festival de Annecy, que es donde estamos seleccionados con nuestra serie nueva, que se llama Wow Lisa, una serie preescolar. Y nada, para nosotros una tremenda, tremenda noticia cuando nos contaron que estábamos seleccionados, porque es la primera vez que estamos en un festival de esta categoría con series de televisión. Habíamos estado antes con Historia de un Oso y con In the Stars en competencia, pero con las series como que no nos había ido tan bien. Pero ahora se está cambiando gracias a Wow Lisa, así que ha sido un año bien emocionante en términos de que
desde afuera están reconociendo también el trabajo que se está haciendo desde Latinoamérica. ¿De qué trata la serie, brevemente? Wow Lisa se trata de una ratona, un personaje que es una ratona que es coleccionista y que le encanta como buscar, ya sea en la naturaleza, colecciona todo tipo de piedras, ramitas, cosas, y encuentra el valor en las cosas que para otras personas pueden ser una basura o algo que no vale nada. Ella encuentra el valor en esas cosas y de alguna manera habla también sobre la importancia como de la segunda vida de los objetos, de la reutilización, de que no todo tiene que ser desechable, sino que las cosas se pueden valorar un poco más allá de su primera vida. Entonces, en ese sentido habla harto sobre como el reciclaje, tiene como todos esos valores integrados. Entonces, esta ratona coleccionista. Y es, bueno, eso lo vas a presentar en Annecy, ojalá tengas mucha suerte. Y ¿cómo has llegado a crear esta serie y también la película, el cortometraje? Aunque el cortometraje imagino que es sobre todo dinero que venía de Lucasfilms, pero la serie, ¿hay fondos de Chile? ¿Hay fondos de Chile y otro país? ¿Cómo las...? Es difícil hacer animación desde Chile, pero se puede, sobre todo cuando uno, cuando somos un equipo bien... el equipo central somos 4 socios que trabajamos siempre bien en conjunto toda la historia, entonces ahí es mucho más fácil a partir de la colaboración ir creando esta historia. Por ejemplo, en el caso de Wow Lisa, que es dirigido por la Mari y la Antonia, son ellas las creadoras como de la premisa y de la idea central. Y de alguna manera nosotros vamos como colaborando para que esta idea vaya creciendo y vaya quedando lo mejor posible. Entonces lo mismo con Indestars, o sea, fui yo el que escribió la historia, pero es la Antonia, la Mari, el Pato, que como socios vamos siempre como colaborando para que todas nuestras historias puedan llegar un paso más allá. Y nada, desde el punto de vista del financiamiento es bien difícil, pero nosotros tenemos la suerte en Chile de contar con apoyo estatal. Entonces, gracias al Fondo CNTV logramos sacar adelante esta serie y también gracias al apoyo de la Universidad de las Américas, que es una universidad en Chile que nos apoya tanto con el espacio como con implementación tecnológica, y eso nos ha ayudado muchísimo para que, como con los presupuestos, que si bien son acotados, poder realizar estas series con las que estamos tratando de llegar a un nivel un poco mayor, como lograr a nivel tanto de narración como de look, poder dar como un salto y llegar a una calidad que pueda ser vista además en plataforma internacional. ¿Estuvo quizás Pro Chile metida ahí o no? No la producción, sí esperamos que ahora en la distribución y hay algún apoyo en la visibilización de la serie. Porque claro, Pro Chile y Cinema Chile y el talento que hay en Chile últimamente se ve en todos los lados. Vamos a Cannes en una semana y hay gente chilena. Sí, claro. Si no me equivoco está Cristóbal León, ¿no? Sí. Que está ahí presentando su película. Sí, me encanta su trabajo, sí. Que también hace temas de animación. Sí. La Casa del Lobo, si no me equivoco, también de animación, Casa Lobo. Bueno, ya lo hablamos en otro momento, la importancia del cine chileno actualmente, pero ¿cómo ves la situación del cine chileno de animación actualmente? Estamos en un momento, yo creo, que es complejo en el sentido de que, y yo pienso que esto pasa como en todas las industrias, post pandemia ha habido como una crisis, o sea, está difícil conseguir presupuesto, está difícil convencer a que la gente se arriesgue, a que haga algo distinto, más difícil que antes, o sea, yo creo que es un momento complejo no solo para la industria de la animación, sino que para todas las industrias creativas e incluso más allá, ¿cierto? Como hay una especie de crisis post-pandémica, pero también al mismo tiempo yo creo que estos momentos de crisis nos ayudan a inspirarnos, a como mirar la realidad, a darnos cuenta cuáles son las cosas importantes, cuáles no son tan importantes, y eso mismo ayuda a se traduce en las historias que vamos contando. ¿Y harías lo mismo que Cristóbal León, que ha hecho una película de animación y ahora ha hecho una película de... Live action. Sí, sí. ¿Tú harías una película de live action? Yo por ahora pienso que para mí la animación es lo mío. La animación es lo mío, pero sí me gusta mucho como la parte de trabajar con actores reales, sobre todo cuando, por ejemplo, ahora que estamos trabajando también en un largo, empezamos a trabajar en un largo y estamos grabando las voces y todo ese proceso también es muy satisfactorio.
satisfactorio como no estar todo el día encerrado dibujando, sino que también salir y trabajar con personas reales. Y ya la última pregunta, que quizás tenía que haber sido la primera: ¿qué significa Los Quirino para ti? Es un festival al que nosotros desde hace tiempo también habíamos postulado algunas obras que habíamos hecho y nunca habíamos quedado. Entonces también es un festival al que admiramos mucho y por eso vinimos, porque estar acá es también como un marcar una primera vez aquí, así que estamos muy muy contentos y muy muy orgullosos de estar representando la animación latinoamericana. Bueno, te deseamos lo mejor para la final, que es mañana, y por supuesto te deseamos lo mejor para dentro de unas semanas, que es en Annecy con tu serie de televisión. Muchas gracias. Gracias. Qué bueno verte. Sí. Qué bueno verte.